Let's go, Ho. Muy buenas a todos, el partido todavía no ha comenzado. Dale. Pero vayan cogiendo sitio frente al televisor. Venga. Otra folladita más. No, hoy les toca otra vez partido contando. Comentario de Lama y de Paco González. Todo apunta que será. Que regatea mejor el Marquinhos que Berardi. Va. Literalmente me acabo de dar cuenta que le ha hecho mejor el Marquinhos que Berardi, bro. ¿Pero mal da? Vale, que todos saben hacerlo menos Berardi. Vale. Vale, tío. Me ha partido la pierna, bro. Vale. Ya sé por qué Van Dijk siempre está cansado. Porque cuesta mucho partir pierna. Está duro. Se la pone en espacio. Oye, pues voy a más. Era broma. Ahí está. No. ¿Qué le ha pasado a Van Dijk? Se ha metido junto a la pelota. Hola. Ha estado muy bien quedándose con la pelota. Quita, coño. ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? ¿Por qué se la pasa a él, bro? Lo pasas al hueco, bro, hace mucho. ¿Sabes que la mente me la han marcado? Porque saca. Porque saca puntero, ¿no? Igualmente no era malo, ¿eh? El tiro. ¿Cómo está? Sí, porque si hubiera estado el portero se lo hubiera parado, bro. No joder. No sé. Nunca has marcado eso desde ahí y ahora. Sí, algunas veces sí, ¿eh? No, no la has marcado. La has marcado con la zurda, no con la diestra. Ah, qué puse. ¿Qué se acuerda? Berardi es zurdo. ¿Qué se acuerda de esta? ¿Qué es zurdo? Sí, Berardi. Pero el tiro con exterior es al revés. La defensa ha visto que parece tan claro. ¿Pero que no has hecho tiro con exterior, bro? Que has hecho un tiro de mierda. R1 con interior. ¿Qué has hecho? R1 es con interior, es normal. R1 es con interior. Marquinhos, Marquinhos. A veces lo hace con exterior por Marquinhos, la chilena. Bueno, si te quieres desnucar. Si te quieres desnucar, yo no le digo nada. No soy ciego. Igual soy un poquito, pero no tanto. Pero. Spoiler, era un pase. Golpea Berardi. ¡Ay! No sabía que ese balón no traía. Bueno, vamos a meter dentro de la portería. ¿Por qué se mete dentro de la portería? Hola. Memphis. Venga, haz de las tuyas, yo cool. ¡Eh! ¡Eh! Han perdido la posesión. Claro, el truco es pegar la patada muy fuerte a la pelota para que también llegue al pie. Entonces hace falta para que no cuente porque es balón. Vale, ahora entiendo todo. Voy a hacerlo en la vida real. Va dando forma su ataque el Ranger. No saben, no hay la mierda de tiro. Falta. Ese disparo es tan flojo como yo. ¡Bum! La coges tú, como no. La defensa 6 horas para hacer un pase, bro. ¿Cómo puede ser? Vale, tío. ¿Qué? Espero que me sale bien. ¿A ti? Recuperan y arman el ataque. Pate pase en Brora. De Bruyne falla en el pase. Robert Lewandowski. Yo cuerpo, bro, no me jodas. Ay, ay, ay. Joe Cole. Más. Me pasa justo por debajo, bro. Es increíble. Por encima, ni un pase al hueco, bro. Ninguno lo hago bien. Bueno. De Bruyne, quitadmela si podéis, dice. Se la quita evitando el peligro. Muy bien. Sale sin problemas a por ese balón. ¿Cómo te metió un gol? Ah, vale, sacando por tres. Qué pase tan malo de Robertson. Por allá, digo. Me suben goles. Vaya jugador, me acabo de hacer. Te llego a hacer la falta y me empuja sobre el puño. Ha sido tremendo. Robertson. Tiene toda la banda a su disposición. ¿Por qué Lewandowski mete cabezazos como puño, bro? ¿Qué es esto? Si Lewandowski siempre es una patata en el FIFA, bro. No, la cabezazo la verdad que está bastante. Acaba con el peligro robando el cuero. Bueno, no comento, mejor, ¿no?
Vale, tío, vale. Bro, bro, y la chupada de polla esa, bro. Bien, habla, ¿no?, más sobre el Negreira mejor, ¿no? Negreira dice, ¿sabes? La teta ha petado, a mí no. La diferencia. No, para con la gata. Ya empezamos con la gata de cuarzón. Que va a decir una de sus frases. ¡Tengo una bola de pelo! Balón al hueco. No, ¿eh? Esa placa se queda perfecta. Me estoy dando por favor ayuda. A ver, tío, con pase. Yo sé, me faltan golitos, ¿eh? Espera, sola, a ver, ¿cómo haces tú? No. Mejor no arreglo. ¡Oh, sí! Pase, ¿y el pase hueco, perdona? No, no es que el pase hueco se te ha olvidado. ¡Ay! Vale. Lo tengo. Hueco. ¡Más! Rodri acaba perdiendo el esférico. Sigan, dice el árbitro. Espera, sola, qué buen tiro, bro. Vaya. No, si me lo ha parado. Me lo ha parado con Dave. Sí, bueno. Mejor del mundo. Vale. No tengo otra cosa. Es que si te pones a bailar la conga, hermano. Se ha ido el para allí, bro, que yo había tirado para los dos. ¡Miau! Marquillas, dale. Bueno, vale, mando aquí un golito. Ahí está. Venga, ahora es hora de la remontadita. Solo de ir marcando un golito. Bueno, si hace esa mierda lava. Bro. ¡Vale, tío! ¡Ni un pase, bro! ¡Bro! Vale. Tienes Neymar, la tienes, ¿sabes? Sigue. Vale, me parece que va a sacar un centro. No. Si sí, Neymar no. ¡Buu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 u
Antonio. El árbitro señala al final. Qué bueno, tío. Bueno, voy a hacer mi cambio táctico, mi cambio celestial, mi cambio que me ha dado la remontada y la victoria. Te partas pena, eh. Pásame la palabra, tú quieras. Uy. Ya saben que el Ranger va perdiendo. ¿Tú sabes lo que es un helado? Segunda parte. ¿Esto? ¿Sabes lo que es? Muy bien, quedándose no. Con la pelota. Vamos para comer. Me alegro. Ya está. Vale, Neymar. Muy bien, Neymar. No es más que Neymar. La bola. Mira con Neymar. Y luego se va a quedar las dos, bro. Leo. Yeah. Te hace trafe todo el momento también, es verdad, tío. Quita, 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 quita. ¿Por qué? ¿Porque no marcas dos goles por partido? No. Porque. Ay, camiseta, me... camiseta, camiseta, camiseta. Se empana. ¿Qué es algo que se me está reparando el joystick? Te falta asistencia a De Bruyne, ¿no? ¿Qué asistencia, bro? Si te ha marcado antes cada gol. Por eso. Presume que se caracteriza por las asistencias. Andáis corta sin problemas. No, precisamente. Ahí. ¡Bum! Adiós, eh. Adiós, eh. Bro. Vale, tío. Es que dos caras en la cabeza que le he dado, los dos te las he pasado a ti. Es increíble, bro. Cole. Devuelve la posición a su equipo. Brandy, bro, estás ZZ, eh. Verdad, estás muy ZZ. So I'm taking my time on my raya. Ahí no estuvo. No pasa nada. Llegas a colo, ojalá, ojalá ves ese. ¿Qué? Y qué bien ha colocado el pie para el disparo. Esa rojita para terminar siendo gol. Son corta el paso del rival. Joe Cole. Pared con De Bruyne. La jugada era muy buena, pero De Bruyne, hijo. El jugador ha sabido interponerse perfectamente la trayectoria del pase y conjurar el peligro. Ah, no hay nadie más. La pone al hueco. Porfa. Ha querido fusilar y se le ha ido fuera, Paco. Porque ha sonado la portería. Decisión cuando lo tenía todo de cara para marcar. Vaya pepazo, en verdad, pegado. Sí, me lo ha tirado pues.
De Bruyne. Ese es otro tema. No, que a ese no, a ese no. Bueno, sirve. Pues mira, le chofe y además puede generar una buena ocasión. Ojo que el cuero queda suelto. Segunda oportunidad. No, este corre más que el Son. Increíble. Robertson. Robertson la pone al hueco. Mano. Venga, va, suele marcar un gol. Va, 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 va. Venga. Va, va, un gol, un gol. Va, 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 va. No, 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 no. Dos goles. Marquen el perfecto. ¿Dos goles? Ahí, bueno. No, dos goles no. La diferencia ahora es de dos goles. El partido está 3-1. Pero, ¿desde cuándo un pase al hueco es tirársela al otro lado del mapa, bro? No sé. Pero sé. Ah, vale. De verdad, tío, que es que ni un pase, bro. Y encima no era ni al hueco, era normal. Me pasa mucho. Kevin De Bruyne. Dale, tío. Duerme, duerme. Vaya. ¡Pero tío! ¡Que no es ni un pase al hueco! Esto es increíble. Autopista de peaje para Lewandowski. Esto es increíble. Y ya con toda la potencia. Toda. Debre. Intercepta el pase. ¿Qué? Brother, estáis todos ZZ, bro. Estáis todos ZZ. Es increíble, estáis todos ZZ. Dimse. 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 Que me gane este partido, porque están todos ZZ, bro. Es increíble. A ver cómo se llama todo el equipo. A la que no se llega ni estirándose. ZZZ, no ZZ. Ya me da el lumbago, Manolo. Joe Cole. De Bruyne, te puedes desmarcar. Te puedes desmarcar, bro. Te puedes desmarcar. Sí, literalmente, el plan de entreno que te he puesto es de desmarcarte, hijo de la gran puta. Joe Cole. Puede haber segundo remate. Esto es increíble. Esto es increíble, tío. Esto es de clase mundial. Esto es de clase mundial. Esto. Esto es de clase mundial, bro. Salió y desvió el cuero. Cole. ¿Qué pasa? Mía, ese gilipollas. Quédate en tu casa. No, que es jugadores, ¿sabes? Tus jugadores pasan por mi defensa como. Como si fuera un coladero, bro. Pero por su casa. Literalmente. Y la corta con enorme autoridad. Aunque no pasa de las defensas, también te digo. Bola para De Bruyne. Recupera el cuero. Ah, es que luego tu defensa es la mejor del mundo, ¿sabes? Ah, vale, tío. Pero, ¿sabéis hacer un puto pase al hueco, tío? No me tampoco es que sepa mucho, Buen pase, pero amigo mío, para el rival. Es que ni uno, es que ni uno, es que ni uno, es increíble, es que ni uno. Kevin De Bruyne. Es que, tío, me comen si nos falta. Peligro, peligro. ¿Qué se te ha gustado? Recibe Neymar. La podía dejar pasar ese balón. No puede es que esto él, es increíble. En todas partes. Bien, no, te toca y se va. No puede ser, no puede ser. No puede ser, no puede ser, bro. Pero el tema es que no estaba ni yendo yo. Por la línea de fondo, saque de meta. Esto no tiene nombre. Esto de verdad que no tiene nombre. Sí, absurdo. ¿Absurdo? ¿Solo? ¡Eh! Perdona. Que viene perdona, Arby. De Bruyne está muy ZZ, bro. ¡Ay! Wilt está todavía más ZZ, tío. Increíble. Para ti. Para mí. ¿Qué cojones, bro? ¿Cómo me la ha puesto? Pero. ¡Eh! Es que lo de llevarte todos los rebotes está. Está sobre. O sea, infravalorado. No te marco otro. Vale. ¡Era un pase en el centro! ¡Era para que la tiras para adelante, no ahí! Con la victoria. Yo diría que la victoria es más que justa. El...